Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas, maestra del curso de biología. Primeramente, como siempre, agradecer a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar unidos a través de esta plataforma. Gracias por la salud, gracias por los alimentos que día a día nos da. ¿Sí? Vamos a iniciar nuestras labores, como ya le decía, siempre teniendo precaución, cuidado sobre esta emergencia en la que estamos pasando. Muy bien, el propósito. Ustedes saben que todas nuestras clases tienen un propósito, ¿sí? El propósito de esta sesión es que al término, ustedes estudiantes van a estar en la posibilidad de conocer a los virus y el daño que causan al organismo. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar de este organismo, digamos, o esta macromolécula que está siendo el culpable de la situación en la que estamos viviendo. Me estamos refiriendo a los virus. Muy bien. Pero buenos días. Buenos días, Roosevelt. Vamos a iniciar con una pregunta, como siempre. Todo trabajo va a iniciarse con una motivación, con una pregunta que motive. Y al final de nuestra sesión tenemos que darle respuesta. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué serán los virus? Ahora estamos pasando por una situación muy delicada, que es la situación con los virus. Estamos siendo atacados por este corpúsculo que es tan pequeñísimo que no lo podemos ver, pero sin embargo nos está matando. Miren que ya estamos llegando a la cantidad de muertos de lo que se tomó la contabilidad en los años del terrorismo. En los 5 años que pasó el Perú por esa etapa tan triste que era del terrorismo, donde murieron muchísimas personas, la cantidad de personas que murieron en esa época ya las estamos igualando solamente en 5 meses. Miren cuánto daño está haciendo esta molécula o macromolécula, que son los virus. Por lo tanto, hoy día vamos a conocer un poquito más de ellos. Vamos a entender un poquito más de ellos para poder saber a quién nos estamos enfrentando día a día. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué son los virus? Esto me van a contestar al final ustedes. Muy bien. Los virus, ¿los serán seres vivos o seres inertes? A ver, escriben su chat y díganme. ¿Serán seres inertes? Inertes. Inertes. Inerte, me dice Gesiel. Inerte, me dice Eder. ¿Serán seres vivos? No. ¿Los podremos matar? No. ¿Los podemos matar? No. ¿Por qué no, Eder? No son seres vivos. No es ser vivo, no, dice Eder. No atacan a los seres vivos. Atacan. No, los seres vivos se reproducen, mueren. Como además, se reproducen, muy bien, virus, dice Roosevelt. Los virus no se reproducen. ¿Te podrá matar? ¿Te podrá matar? Sí. Hola, no escucho nada. Hola. Entonces decíamos, ¿los podemos matar? Por ahí me decían que sí. Otros me dicen que no, porque si es vivo, sí se puede matar. Pero si es inerte, sí, no tiene vida. Entonces, ¿cómo lo voy a matar? ¿Ah? Otro no me, se decía, mata. Me decía, pero sí se reproducen.
No se reproducen, se multiplican. No se reproducen. Ah, muy bien, Eder. Me dice, no se reproduce, sino se multiplica. Miren, ¿y qué diferencia habrá entre la multiplicación y la reproducción? Porque reproducción es para crear a un solo ser vivo. Multiplican porque ellos se parten y crean a dos. Ya. Ser uno, ser dos. Muy bien. Muy bien el planteamiento de Eder. Ya ve. Entonces, estos, digamos, moléculas a las que estamos enfrentándonos ahora, ¿serán seres vivos o serán seres inertes? Muchas veces nuestras computadoras son atacadas por virus. ¿A ustedes les ha pasado? Cuando ponían un USB o querían bajar un programa y que de repente estaba infectado por virus, y nuestras computadoras se contaminaban. ¿Y qué es lo que pasaba? No, no son seres vivos. Ya. Pero ¿qué es lo que pasaba? Es la otro tipo de mundo, virus. Se malograba. Muy bien. Se malograba. Esto produce problemas y podría impedir acceder a alguna información. Se bloqueaban las informaciones, se bloqueaban las carpetas y no lo podíamos abrir. ¿Por qué? Porque le había ingresado un virus. Miren, a la computadora también. La computadora no es un ser vivo, pero es infectado por los virus. ¿No? Entonces, así también un virus ingresa al ser vivo, o sea, puede ingresar a nuestro cuerpo. Sea cual sea, produce en el cuerpo signos y síntomas que lo debilitan. Por ejemplo, este niño, ¿ve? Seguramente ha ingresado a su cuerpo un virus y el pobre está tan debilitado que solamente duerme, ¿no? Y de repente tiene otros signos como fiebre, agotamiento, etcétera. O sea, puede tener algunos signos, síntomas que lo debilitan y hasta podría causar la muerte, como ahora. Este virus que nos está atacando no es un ser vivo. Por eso no lo podemos matar. Es un corpúsculo, una molécula, una supramolécula. En Perú. Mira, ahorita acá en Perú es donde puede haber más muertes porque nunca, Perú en un largo tiempo no se ha enfrentado a ninguna pandemia. China lo superó porque cada 5 años tiene una pandemia. Pero esta vez no pudieron controlarla. Por eso los demás países como Latinoamérica, o Europa, o África, están sufriendo tanto porque en más de 100 años nunca ha tenido una pandemia. Así es de los países con más pandemias de toda la historia. Y nosotros los peruanos, muy bien, Fabio, muchas gracias por el aporte. Nosotros como peruanos no estábamos preparados, como dice Fabio, para enfrentarnos a una pandemia como la que estamos pasando. Pero sí podemos protegernos, sí podemos cuidarnos. ¿De qué manera? Lavándonos las manos. La mayor defensa va a ser lavándonos las manos, porque estos virus están pegados en nuestra piel. Cuando nosotros cogemos algo que está contaminado, ese virus se va a pegar a la piel. Es como el aceite. Agarramos algo que está con grasa, con aceite, el aceite se pega a la piel. Y por más que yo me lave con agua sola, no va a desprenderse de la mano. ¿Qué vamos a necesitar para que se desprenda? El jabón. Tenemos que lavarnos con jabón. El jabón tiene componentes químicos que va a destruir. Ahora vamos a conocer al virus. Que lo va a destruir. No lo va a matar, ¿ah? Va a destruirlo. Va a desintegrarlo. Y puede... Va a desinfectar. Puede desaparecer. Va a desinfectar también. Muy bien, John. Va a desinfectar. Entonces, los virus, cuando ingresan al cuerpo, van a causar síntomas, van a dar signos de debilidad, debilidad, de cansancio, fiebres, etcétera, que de acuerdo a la defensas inmunes que tiene la persona, lo va a superar.
si es que no tenemos buenas defensas, el virus nos va a vencer y puede llegar a causarnos la muerte. Muy bien. ¿Y cómo tenemos las defensas de nuestro cuerpo? Con la alimentación. Ahora, las personas que tienen buenas defensas pueden ser infectados por el virus, pueden pasar algunos síntomas, pero lo superan. Pero las personas que no tienen buenas defensas, el virus los puede llegar a matar, como hay mucha cantidad de gente que está muriendo ahora. Porque eso quiere decir que mucha cantidad de gente no tiene buenas defensas. Entonces, niños, ustedes ahora tenemos que comer. Ya no estamos en la situación que ya no voy a seleccionar la fruta, ya no quiero la verdura, ya no quiero el cuáquer, ya no quiero la quinoa. No, ahora tenemos que alimentarnos con todo. No importa que engordemos, porque tampoco una buena alimentación no nos va a engordar, pero nos va a alimentar, nos va a nutrir. Porque para vencer a los virus tenemos que tener buenas defensas. De lo contrario, nuestro cuerpo va a estar débil y hasta puede causar la muerte. Porque estamos atacándonos ahora, estamos siendo atacados por un virus que es muy fuerte. Que es muy fuerte. Y es más, que está, parece mutando. ¿Qué quiere decir? Que está cambiando. ¿No? El virus que llegó parece... evolucionando. ¿No? Está mutando. Se podría decir evolucionando, ¿no? Pero no es un ser vivo. Está mutando. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Ya? Sabemos que los seres vivos estamos formados por células. Todo nuestro cuerpo está formado por células. Las células son unidades que tienen vida. Es decir, se alimentan, respiran, eliminan sustancias que no necesitan, se relacionan con el medio que los rodea, se reproducen y muchas funciones más. ¿Por qué? Porque son seres vivos. Se relacionan, se alimentan, respiran, etcétera, porque son seres vivos. Pero no podemos decir lo mismo de los virus, porque los virus no están considerados como seres vivos, sino seres inertes. Los virus son seres inertes, pues no son capaces de realizar funciones. Ellos no nacen, ellos no crecen, ellos no se reproducen, ellos no mueren, porque no son seres vivos. Sin embargo, son capaces de replicarse. Para ello necesitan obligatoriamente replicarse, ¿ya? ¿Y qué es replicarse? Es, como dijo su compañero, aumentar, multiplicarse, ¿ya? Y para poder multiplicarse, ¿qué hace? Necesita obligatoriamente invadir las células del organismo vivo. Ese virus va a tener que ingresar a nuestro cuerpo y va a tener que invadir, va a tener que atacar a las células de nuestro cuerpo. Y de esa manera, ahí recién va a empezar a multiplicarse. Zombies. Produce, y esa multiplicación, ¿qué va a hacer? Va a producir enfermedades. Produce enfermedades. Muy bien, continuamos. ¿Qué son los virus entonces? Los virus van a ser asociaciones supramoleculares. O sea, van a estar formados por muchas, por moléculas muy grandes. Principalmente proteínas y ácidos nucleicos. Dentro del virus va a estar formado por proteínas y ácidos nucleicos. La proteína va a ser una molécula muy grande, al igual que los ácidos nucleicos. Por eso decimos que el virus va a ser una supra, ¿qué quiere decir? Muy grande, supramolecular. Está formado por proteínas y ácidos nucleicos. Pero decimos grandes de acuerdo comparando al tamaño de las otras moléculas. Pero a simple vista, a estos virus no los podemos ver. ¿Ya? Los decimos que son grandes porque si nosotros vemos desde el punto de vista microscópico, la proteína es más grande comparada con las otras moléculas que forma el ser vivo.
Los ácidos nucleicos de igual manera son grandes comparado a las otras moléculas. Como estas moléculas son las más grandes, dicen supramoleculares, pero el virus en sí es muy pequeñísimo que no lo vamos a poder ver a simple vista. Por eso que no sabemos si está en nuestras manos, no sabemos si está en la mesa, no sabemos si está en la bolsa que vino del mercado, etcétera, porque no lo podemos ver. Muy bien. Como decíamos, mira, el virus está formado por una cápsula y adentro va a tener un ADN. Este ADN es el que va a replicar, va a contaminar las células y lo va a replicar. Va a ordenar, va con unas órdenes. Contamina nuestras células y las células hacen lo que ellos les mandan. Porque este ADN se va a infiltrar, se va a ingresar a nuestras células. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Por lo tanto, estamos diciendo que el virus son tan pequeños que solo pueden observarse con microscopios muy avanzados. No también con cualquier microscopio, microscopios bien avanzados, porque son pequeñísimos. ¿Ya? Los virus son muy sencillos. Están formados por dos partes nada más. Tiene una cubierta exterior que es el que los rodea llamada cápside, la cual está constituida por proteínas, ¿ya ve? Está constituida por proteínas. Además, encerrada en el interior de del cápside está el ADN o ARN. No pueden ser los dos, solamente uno. El ADN o el ARN. ¿Y esto qué son? Son ácidos nucleicos. Son los ácidos nucleicos, que viene a ser el material genético del virus. En este ADN es el material genético del virus, el cual contiene las instrucciones necesarias para fabricar nuevos virus iguales por medio del proceso de replicación. ¿No? Entonces, los virus no se reproducen. ¿Qué van a hacer? Este ADN tiene las instrucciones para que cuando contamina nuestras células dentro de nuestro cuerpo, empieza a fabricarse nuevos virus idénticos al virus que ingresó. A eso se llama replicación. Es por eso que las personas somos muy atacadas con estos virus. Ahorita, si nuestras manos están sucias, nos comemos el pancito, ingresa un virus a nuestro cuerpo, este virus se va a reproducir o va a fabricar, va a contaminar primeramente nuestras células. Y una vez que contamine nuestras células, las células empiezan a fabricar nuevos virus. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. Hay que saber qué es lo que estamos agarrando. No hay que llevarnos las manos a la boca, a la cara, nada. Porque estamos luchando contra algo tan pequeñísimo que no lo podemos ver. Los virus tienen formas muy diversas. No todos tienen la misma forma. Algunos tienen forma de diamante, es decir, son icosaédricos. Otros tienen forma de tubo y toman el nombre de cilíndricos. Y otros adoptan la forma de los dos anteriores, por lo que su apariencia es de un cohete con cabeza y cola. Esto se llama virus complejos. Pero el virus que nos está atacando ahora, ¿qué formas tendrá? Más o menos es esta forma, ¿no? Le llaman corona, ¿por qué? Porque es algo circular y tiene estas espinas. Porque se parece a una corona. Por eso le dicen coronavirus. Es circular con estas púas, ¿no? Parece unas estructuras que le dan la apariencia de una corona. Por eso el virus que nos está atacando ahora se llama coronavirus y es de forma circular. Pero no solamente son circular, son de varias formas. ¿Ya? Son de varias formas. Ahí podemos ver, por ejemplo, tenemos este virus que se parece al coronavirus, pero este ya más tiene una forma, forma hexaédrica parece. Isosaédricas, ¿ya ves? Isosaédricas. Este virus es el que produce el SIDA, el VIH. El VIH también es un virus que ingresa al cuerpo
y contamina y se empieza a replicar, fabricar más virus. Por ejemplo, miren esta forma, ¿ve? Parece unos palitos, ¿no? Formas cilíndricas. Es, por ejemplo, el mosaico del tabaco. ¿Ya? Luego tenemos estas formas. Mira que parece fuesen unos pequeños robots, ¿no? Bacteriófagos. Son formas de virus. Entonces, los virus van a tener diversas formas. ¿Ya? Los virus tienen nombres. Por ejemplo, el mosaico del tabaco, que es este de acá. El VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, es el SIDA. El VHA, que es el que produce la hepatitis A. Es una enfermedad que ataca al hígado. Y el rabdovirus, que es un virus que produce la rabia, por ejemplo, a los perros, ¿no? Los perros cuando no son vacunados, es por eso que tenemos que ponerle las vacunas también a los animalitos, porque los animales también van a formar virus. Y esos virus algunas veces puede ser contagiado al humano. Por ejemplo, si un perro está con rabia y te muerde, en la saliva, en la baba, están los virus. Ingresa a tu cuerpo y a ti te puede contagiar la rabia, ¿no? Generalmente los virus están presentes en la parte corporal, los líquidos del cuerpo, en la saliva, en la sangre, ¿no? Etcétera. Es por eso que ahora tenemos que usar la tapa, el cubrebocas, ¿no? Que nos cubra la boca y la nariz, porque mientras uno está hablando, las salivas en partículas muy pequeñísimas están brincando y a gran cantidad. Y la persona que está al frente tuyo te puede llegar la saliva, nos llega la saliva. Y esa saliva está llevando virus. Entonces, para poder protegernos ahora, por eso estamos usando el cubreboca. Y también hay como unos casquitos, ¿sí o no? Parece como unos casquitos, o sea, con una ventana. También. Es para que cuando alguien nos estornuda no te llegue en tu cara. Exacto. Protector. Ahora. Protección facial. Al estornudar, se ha hecho experimentos que la saliva y los rasgos de los fluidos líquidos de la persona al estornudar sale con tanta fuerza que puede atravesar diversas telas. Es por eso que los cubreboca tienen que ser con telas especiales. No puede ser un trapito que me voy a poner. Eso no te va a proteger de nada. Si una persona estornuda, deja liberado en el ambiente cantidad de virus. Entonces, un trapito simple que yo me pongo en la boca va a permitir que ingrese esos virus. Los cubreboca tiene que ser de un material especial y, si es posible, de un material que no deje pasar ningún fluido, o sea, agua, no debe pasar, ¿ya? Porque generalmente ahí se encuentran los virus, en la saliva. Y esos virus ingresan a nuestro cuerpo a través de las fosas nasales. Es por eso que tenemos que cubrirnos la nariz, tenemos que cubrirnos la boca. Pero ahora también se ha demostrado que ingresa por los ojos. Esos virus ingresan por los ojos. Es por eso que tenemos que ponernos la mascarilla o unos lentes al salir a la calle. Y cuando salimos a la calle, retornamos, tenemos que lavarnos hasta la cabeza, bañarnos. Porque a veces nos ponemos cubreboca, nos ponemos lentes, nos ponemos mascarilla, pero no te has puesto nada en el cabello. ¿Cuántos virus han llegado en el cabello? ¿Cuántos virus están llegando en el zapato? ¿Cuántos virus estarán llegando en la ropa que has salido a caminar? Por eso cuando uno sale a la calle, toda la ropa, los zapatos, el cabello, o sea, la ropa que has usado lo tienes que dejar fuera. No ingresa. O de frente vas a la ducha, lo dejas en la ducha y te das un duchazo y recién ingresas a la casa. Porque ahí están. Y como son tan pequeñitos que no los podemos ver, no sabemos si está o no está en nuestro cuerpo. Para complementar, diremos, los virus que atacan a las plantas se llaman fitófagos. Los que atacan a los animales, zoófagos. Y los que atacan a bacterias, bacterófagos. Y los que atacan a los hongos,
micófagos. Entonces, ¿cómo se llamarán a los virus, a los coronavirus que están atacándonos a nosotros? ¿Qué nombre le daremos? ¿Fitófagos? Los que atacan a la planta se llaman fitófagos. Los que atacan a los animales, zoófagos. Muy bien, porque nosotros somos animales, ¿no? Animales superiores a los demás, entre comillas, ¿no? Un razonamiento. El coronavirus, por el razonamiento, muy bien. El coronavirus sería un zoófago, porque está atacándonos a nosotros. Pero a veces también ataca a los otros animales. También ataca animales. A veces los perros. La rabia. Entonces, para conocer un poquito más de este virus que nos está atacando en esta época, jóvenes o niños, el virus del COVID-19. ¿Por qué del 19? ¿Por qué el número 19? Porque estuvo desde el 2019. Muy bien. Porque este virus es mucho más antiguo. Apareció. Hay otros COVID. Hay muchos COVID. Pero este COVID que está atacándonos ahora, que es el SARS-CoV-2, sí, ¿ya? Así es. Pero el coronavirus el SARS, es bien antiguo. Exacto. ¿No? ¿Qué pasa? Evolucionó así en el 2009, por eso lo llaman. Nosotros lo subestimamos y luego nos pagó con muertes. Este SARS-CoV-2, ¿ya? Nos está atacando. ¿Y a dónde ataca generalmente? ¿Dónde se va a alimentar, a multiplicar en grandes cantidades? Es en los pulmones. Es por eso que la persona que se contagia con el COVID-19 o SARS-CoV-2, sus pulmones dejan de funcionar. No puede absorber el oxígeno. Por eso que las personas están muriendo ahogadas. Porque este virus ingresa a nuestro cuerpo y como ingresa por la boca, la garganta, la nariz, llega a nuestros pulmones y los llega a contaminar. Y la persona muere, si es que no ha tenido ayuda, apoyo, ahogada, porque ya sus pulmones no pueden captar oxígeno. Este es el la peor forma de morir. Le llamamos COVID, claro. La peor forma de morir es por un paro cardíaco. COVID-19. Le decimos COVID, COVID, ¿por qué? Porque se parece a una corona, ¿ve? Esta es la forma del COVID-19, del SARS-CoV-2. Muy bien. Como decíamos, ¿qué hacen los virus? Los virus producen enfermedades que afectan a las personas, a los animales, a las plantas, a los hongos, a las bacterias. Algunas enfermedades producidas por el virus o son leves, como las paperas, el catarro, el resfriado, la gripe común, mientras que otros pueden ponerse en peligros, ¿no es cierto? Como la hepatitis, el SIDA, ¿qué más? La papera y el papiloma. Papiloma, ¿qué es el papiloma? Es el que va a producir el cáncer al cuello uterino que produce, afecta bastante a las mujeres. La mayor cantidad de mujeres mueren por el papiloma. ¿Y este papiloma qué es? Es un virus. ¿Y quién lo va a contagiar? ¿Cómo se contagia la mujer con este virus? Generalmente es de parte de la pareja, ¿no? A veces es el varón. Es el varón el que lleva ese virus. Pero ese virus contamina y daña a la mujer. Es por eso que las niñitas del colegio, cuando estaban en quinto grado el año pasado, o los años anteriores, les han vacunado. Han venido de la posta y les han vacunado, ¿no? ¿Para qué? Para que en su cuerpo se pueda fortalecer las defensas para este virus, para que cuando si por A o B el virus llega a tu cuerpo, ya tus defensas lo puedan destruir y matar. Muchas niñas no se han querido vacunar. No, yo no me voy a vacunar, no me voy a vacunar. Ahora, con el COVID, con este coronavirus, ¿qué están diciendo? Que no vamos a empezar las clases
en los colegios hasta que aparezca la vacuna. Cantidad de personas se puedan vacunar. Dime. La vacuna es como la forma de la enfermedad, pero sin que te haga daño, para que tu cuerpo lo reconozca, ¿no? Cuando aparece el virus verdadero. Pues no hay muchas formas para hacer una vacuna. Según algunas personas dicen que Grecia ya tiene la vacuna y la probaron en algunas personas. Bueno, es cierto, pero también podría ser de que la sangre de los que superaron el coronavirus, ponerle la sangre de los que tienen. La sangre de los que se curaron. Es que tienen que debilitar el virus para hacer una vacuna. Porque antes la gripe era como el coronavirus y posiblemente peor. Y hoy en el siglo XXI es poner una inyección y ya se fue, ya se supera. Exacto. Una pastilla. Muy bien, Fabio. Entonces, miren, niños, estas cositas que están ocurriendo y lo que ustedes están mencionando nos lleva a la reflexión. El gobierno a veces invierte comprando vacunas para poder combatir muchas enfermedades que pueden ser producidas por los virus. Porque los virus van a ingresar a nuestro cuerpo y si no tenemos defensas, nos van a dañar. Entonces, una próxima, cuando vienen y te dicen, te vamos a vacunar o vamos a vacunar para tal enfermedad, tenemos que vacunarnos. Tenemos que vacunarnos. Las niñas que se han vacunado el año pasado, este año tienen que ir a las postas porque en el colegio no vamos a poder. Y su mamá tiene que decir, vengo a que le pongan la siguiente vacuna a mi niña porque la han vacunado en el colegio, ahora le tocaba la segunda vacuna. Porque tenemos que seguir la secuencia. F. ¿Ya? Y así, ahora, miren, ¿cuánto costará una vacuna? Como dijo Fabio, ahorita todavía están en pruebas, no hay vacunas. No se puede descubrir. Entonces, si es que llega la vacuna y podemos vacunarnos, tenemos que vacunarnos. Y no solamente para el coronavirus, sino también para las otras vacunas que siempre vienen y nos quieren inyectar, nos quieren poner, pero dice, tienes que tener el permiso de tu mamá. No te podemos poner así nomás. Pero a veces las mamás no autorizan, entonces a veces muchos niños se quedan desprotegidos. Se están expensos a poder contagiarse con cualquier otra enfermedad. Entonces, las vacunas son buenas, no hay que tener temor, ¿ya? Ahora, por ejemplo, estamos a la espera y los países están haciendo cola para conseguirse la vacuna. Las vacunas, como lo dijo su compañero, van a ser cierta cantidad de sustancias que van a ingresar a nuestro cuerpo para poder, el cuerpo mismo va a formar anticuerpos, porque nuestro cuerpo es... Ya, pero en el futuro ya no... Va a ser más sencillo porque, como dije, el Perú no está preparado para una pandemia en sí, pero ya en el futuro va a estar preparado con nuevos hospitales o guardando vacunas. Exacto. Y tal vez no sea como este año que... Pero Fabio, tienes razón, pero mira hijito, miren también todos. Estos virus, estas bacterias que están apareciendo y nos están matando, debe ser también por la manera como nosotros estamos tratando nuestro medio ambiente, la contaminación ambiental, ese humo que producimos, por ejemplo, la vez pasada hubo un recibimiento a estos jugadores de la U, creo, hicieron todo un escándalo en las calles y llevando sus bombardas, todo eso contamina. Por eso todo lo que nosotros estamos peruana. Haciendo, botando las basuras, las pilas. Todo pero eso. Cancelaron la Liga Peruana. Exacto. Está contaminando. Pero algunas dicen es por el tipo de sangre. ¿Cómo no te escuché? Es por el tipo de sangre. Por el tipo de sangre. ¿Cuál? ¿Cuál es por el tipo de sangre? El coronavirus dice que a algunos le afecta más por el tipo de sangre que tiene. De hecho. La sangre es un grupo, es una sustancia que está conformada por glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, las sangres en las diversas personas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque algunas personas van a tener más glóbulos blancos y otros van a tener menos glóbulos blancos. ¿Y esos glóbulos blancos qué son? Son las defensas de nuestro cuerpo. Entonces, de hecho, que una persona que no se ha alimentado bien, una persona que no ha comido buenos alimentos, fruta, verdura, su sangre está débil. Su sangre está sin anticuerpos.
y de hecho que a ese cuerpo que tiene esa sangre lo va a contaminar más y hasta puede llegar a morir. ¿Ya? Entonces hay que alimentarnos ahora. Ahora no estamos para decir, no me gusta el cuáquer, no me gusta la quinoa, no quiero la leche, no quiero las verduras. Ahora tenemos que comer bastante espinaca, brócoli, quinoa, huevo, porque ahí vamos a encontrar los nutrientes que nos va a ayudar a fortalecer nuestra sangre, como dijo a su compañerita, y nos va a ayudar a fortalecer nuestras defensas. Muy bien, nos volvemos a conectar en este momento. Todos me han registrado su asistencia en el chat, ¿no? Para poder tener la captura de pantalla. Ya, si no, regístrense y en este momento vuelvo a mandar el ID para que se conecten, ¿ya? Presente.